protagonista en el debut del VAR en el fútbol sudamericano, nada más y nada menos que en el partido de vuelta en las semifinales de la Copa Libertadores en 2017. El Millonario había ganado en la ida, ganaba 2-0. La vuelta en la Fortaleza ante Lanús, pasaba esto: Escoco enganchaba ante Marcone, la pelota claramente daba en la mano del hombre Granate, pero el árbitro colombiano Wilmar Roldán decidía no cobrar penal ante una clara infracción. Yo logré hablar con el referí en el entretiempo y le expliqué que, y él me dijo lo mismo, que vio la mano pero que no fue intencional. Pero bueno, esto ya después con la aplicación del VAR toma mucha más repercusión. Gallardo estaba indignado por la no revisión de la jugada, mientras que Wilson Senem, el presidente de la comisión de árbitros de la Conmebol, explicaba que fue una decisión del referí. Interpretó que hay un toque, pero no es un toque deliberado, es una acción de juego, por eso no pitó. Y así también interpretó el VAR, ¿está bien? Por eso no se abrió una revisión. El debut del VAR en el fútbol sudamericano fue plagado de polémicas. Este golpe de Román Martínez sobre Ariel Rojas no fue revisado, tampoco sancionado, y derivó en el tercer gol Granate. El cuarto gol de Lanús llegó también en una situación polémica. Clarísimo penal de Montiel sobre Pasquini, que el colombiano Roldán en principio no cobraba. Protesta de los jugadores granates ante el colombiano por el clarísimo agarrón del defensor millonario. Si bien el árbitro no lo había sancionado, el VAR pidió la revisión. El colombiano se acercó, chequeó en la pantalla, vio las reiteraciones y ahí sí decidió cobrar la pena máxima en favor del equipo de Jorge Almirón, que con ese tanto terminó ganando el partido por 4-2, eliminando a River en un debut del VAR con muchísima polémica. Hoy queda claro que la tecnología, si para un árbitro es difícil tomar una decisión, prefiero que se siga equivocando el árbitro, pero no que se equivoquen siete. No sé si es algo a favor, algo en contra, pero bueno, hoy el VAR se miró para un solo lado. La utilización del VAR iba a estar ante la posibilidad que los árbitros cometan errores groseros. Hoy hubo muchos errores groseros y no se pudieron poner de acuerdo, perdón. Entonces, ¿qué explicación van a dar ahora? Claramente no sirvió para nada. El árbitro en ese sentido también está escuchando de arriba y está hablando. Yo creo que la gente de arriba también tiene que opinar. Con la tecnología fuimos perjudicados. Hubiese preferido que no sea así. O sea, que el error de un árbitro siga con el espíritu de que un árbitro se puede equivocar y después... Pero cuando ya hay siete tipos, ahora vamos a ver de qué se disfrazan. A llorar a la iglesia, le digo a los dos. A llorar a la iglesia. ¿Desde cuándo River se queja de un partido con Lanús? A llorar a la iglesia, muchachos. La bronca de los jugadores millonarios duraba varios días después. Incluso en el Superclásico, Enzo Pérez apuntaba contra el VAR. Mirá que lo sacaron de la Copa igual. Da igual, lo sacaron de la Copa, ¿eh? Sí, lo sacaron igual de la Copa. Inventaron el VAR. Sí, es verdad. ¿Por qué es verdad? Un año más tarde, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2018, River recibía a Independiente en el partido de vuelta de los cuartos de final. Otro encuentro que estaría plagado de polémicas. 17 minutos, durísima falta de Escoco sobre Silva. Tacle deslizante desde atrás al tobillo del defensor del rojo, que ameritaba nada más que una amarilla de parte del árbitro Anderson Daronco. Sin embargo, la jugada más polémica del partido llegaría a los 26 minutos y con el partido empatado 0-0. Pinola rechazaba dentro del área, dejaba pierna estirada y golpeaba a Martín Benítez en la rodilla. Clara falta que el árbitro Anderson Daronco no cobraba. Parecía un claro penal en favor de Independiente y una posible expulsión para el jugador millonario. El árbitro Daronco recomendaba al VAR chequear la jugada, pero recibía la indicación de seguir jugando. Chequeen si fue penal, decía el árbitro del encuentro. Parecía clarísima la infracción, pero ni el árbitro ni el VAR sancionaban la falta de Pinola. River terminaría ganando ante Independiente y eliminándolo de la Copa luego de un partido muy polémico. Me hubiese gustado que se revise después que él decida qué fue, pero ni siquiera fue a ver qué había pasado. Escuchó lo del VAR, empezó a consultar con ellos y ellos le dijeron que fue una acción de partido. Para nosotros, ya mismo en la cancha, al ver la rodilla de Martín, era un claro penal. Me dio la sensación de que era una jugada de penal y de expulsión. El partido de vuelta de las semifinales de 2018 ante Gremio en Porto Alegre también tendría sus episodios polémicos. River perdía 1-0 y
estaba quedando eliminado hasta que llegaba el empate de Rafael Santos Borré. Claro que en las reiteraciones parecía advertirse mano del colombiano, lo cual debería haber invalidado la jugada. Era imposible que el árbitro del encuentro llegara a ver la supuesta mano del colombiano, pero el VAR tampoco lo revisaba. Para colmo, a 6 minutos para el cierre, pasaba esto. Coco definía, la pelota se iba al córner, el delantero pedía tiro de esquina, pero el VAR llamaba al árbitro, el uruguayo Andrés Cuña, que revisaba la jugada en la pantalla, veía la mano de Bressan, luego el disparo de Coco, algo que no se había advertido en un principio, pero que con la revisión quedaba claro, mano, penal para River, convertiría a Pitti Martínez, el millonario accedería a la final y luego sería campeón. En la Recopa Sudamericana, ante Atlético Paranaense, a instancias del VAR, el árbitro terminaba expulsando a Milton Casco en el partido de ida. La infracción del defensor millonario era evidente en la reiteración, un golpe dentro del área cuando la pelota no estaba en juego, ameritaba la tarjeta roja, pero no el penal para el conjunto brasileño porque todavía no se había ejecutado la falta. El partido de vuelta en el Monumental también tuvo sus episodios polémicos y la intervención del VAR. River necesitaba remontar la derrota en el partido de ida jugado en Brasil y a los 60 minutos con el encuentro 0-0 pasaba esto. Córner para el millonario. El árbitro, el chileno Tobar, decía, esperen porque el VAR le pedía revisar la jugada. Pinola definía la pelota, daba claramente la mano de Lucho González. El árbitro lo revisaría en pantalla, sancionaría el penal y por esa vía River abriría el partido y sería campeón. El quiebre estuvo en el primer gol. Un penal que adentro de la cancha yo lo veo muy dudoso. Y después, bueno, ellos nos superaron. En la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019, River recibía a Cruzeiro. El partido estaba empatado 0-0 cuando al minuto del segundo tiempo pasaba esto. Marquinhos marcaba el primero para el conjunto visitante. Pero el árbitro principal, Julio Bascuñán, anulaba el tanto a instancia de su asistente que señalaba una posición adelantada muy fina. Hoy tienen la tecnología, tienen el VAR. Se apoyaron en eso y si dijo que fue offside, hay que respetarlo. El tanto era anulado por una posición adelantada milimétrica, pero las polémicas seguían. Pisotón de Dedé sobre Montiel, que el árbitro Bascuñán no sancionaba. Luego, una supuesta mano, el VAR revisaba, pero decidía no cobrar, pese a que parecía haber pena máxima. La última, con el tiempo cumplido y River buscando abrir el marcador, llegaba a los 96 minutos. Centro de la derecha, cabezazo, defectuoso, pero agarrón sobre plato. En instancia del VAR, el árbitro Bascuñán terminaría sancionando en un partido donde los dos equipos terminarían quejándose del VAR. El penal fue clarísimo, el agarrón, lo acabo de ver. Es claro penal. Y después hay una jugada muy clara también, la del pisotón de Dede a Montiel, que es claro. Y dije, ¿y esto cómo se les pasó? Pero bueno, no sé, hay interpretaciones también. Y imagino yo que el árbitro del VAR o el árbitro que estaba en campo decidieron obviar ese claro pisotón de Montiel. River eliminaría a Cruzeiro y en cuarto de final chocaría contra Cerro Porteño, un duelo que también estuvo plagado por la polémica y la intervención del VAR. Al minuto y medio del partido de ida, De la Cruz intentaba definir, pero terminaba sentido y caído dentro del área. El árbitro, el peruano Víctor Carrillo, no observaba falta, pero el VAR le pedía no reanudar el juego y revisar la jugada. Víctor, sugiro revisión, ven a mirar la jugada. Ofir review. Ven a mirar la jugada, por favor. Carrillo se acercaba a la pantalla para ver la reiteración y observaba la plancha e infracción de la Ribey sobre De la Cruz. Así sancionaba penal para River apenas al minuto y medio de juego, lo que generaba el enojo de Miguel Ángel Russo, por entonces técnico del conjunto paraguayo. A los 8 minutos del complemento, segunda instancia donde el VAR cobraría protagonismo. Suárez llegaba al fondo, mandaba el centro y Nacho Fernández marcaba el segundo tanto para River, pero instancias del VAR, el árbitro Carrillo anulaba el tanto por una clara mano del delantero millonario. Sin embargo, no sería la última intervención del VAR en el partido porque a los 61 minutos Carrillo salía ante Palacios y el árbitro cobraba penal. Me llama la atención que el VAR no diga nada o entendió que era penal directamente. Eso es lo que me llama la atención. La decisión fue del árbitro peruano Víctor Carrillo. El VAR no lo revisó y River ganó 2-0. Los dos son penales, no hay que distraerse con lo que pasó y lo que fue. Nos anularon un gol también por la intervención de un VAR, del VAR, no nos olvidemos. Y después, que estuvo también bien anulado porque hay una mano de Matías Suárez. Entonces, a veces
te juega a favor y a veces te juega en contra. Siempre va a suceder esto, porque los errores siguen siendo humanos. El VAR te lleva a todo ese tipo de cosas, está en la decisión del árbitro, pero más que la decisión del árbitro es la decisión de los que manejan el VAR, ¿no? Están por encima del árbitro. Desgraciadamente, tantas confusiones con el VAR, todo pasa en un solo lugar, ¿no? No pasa en todos lados, ¿no? Eso es lo que me llama la atención, nada más, ¿no? El partido de vuelta en Asunción también tuvo sus polémicas. Durísima entrada de Nelson Aedo Valdés, que el árbitro revisaba y decidía sancionar solo con tarjeta amarilla, cuando parecía una jugada clara de expulsión. Gallardo se quejaba por la decisión que había tomado el árbitro, aunque no sería la única polémica, porque en el complemento parecía haber un claro penal de Lucas Martínez Cuarta, porque la pelota daba en la mano, pero el VAR decidía desestimarlo. Ok. Baja el brazo. Quiero ver más. No, le pegan la pierna. Dale atrás. Program. Ahí. Pierna. Avísale, está esperando. El VAR consideraba que había un desvío en la pierna del defensor y eso inhabilitaba la sanción del penal. Pese a las quejas de Russo, River avanzaba a las semifinales del torneo. Allí chocaría con Boca y nuevamente el VAR sería protagonista. 2 minutos y medio de partido corrían cuando ocurría esto. Luego del lateral de la Cruz, caía dentro del área Rafael Santos Borré. El árbitro no sancionaba penal, pero el VAR pedía la revisión. Dale atrás, quiero ver quién toca balón primero. Klaus, te invito a un posible penal on field review. El VAR llamaba al árbitro a revisar la jugada, este la chequeaba en la pantalla. Luego de ver las reiteraciones decidía sancionar penal para River apenas 3 minutos de partido. Situación más que polémica en el comienzo del Superclásico por las semifinales de la Copa Libertadores. Generaría todavía más polémica luego del encuentro con las declaraciones tanto de los jugadores genaises como de su técnico. Mostré un video a los jugadores de la cantidad de jugadas simuladas que hay de los jugadores de River, proponiendo penal y buscando penal. Nosotros sabíamos de que ellos, tanto Borré como De La Cruz y Palacio, se entrenan para simular esa falta. Y casualmente hoy no protestaron el penal y se lo dieron igual. El árbitro brasileño Rafael Klaus sancionaba la pena máxima y River se ponía en ventaja. En el complemento llegarían nuevas polémicas. Pinola le entraba duro a Ramón Guanchope Ávila desde atrás y con un tacle deslizante. El árbitro apenas amonestaba, no había revisión. Sin embargo, con el tiempo cumplido, Nicolás Capaldo cometía una dura falta análoga a la que había cometido Pinola y en esta ocasión sí había revisión, luego de la cual el árbitro brasileño Klaus terminaría expulsando al jugador de Boca, que terminaba con 10 y muy enojado por el arbitraje. Sabíamos que toda la fase ellos tenían un penal y hoy se dio de vuelta. Entonces es medio complicado empezar un partido así, te cambia todo obviamente. Un penal que no lo reclama nadie y solamente él va y lo revisa y siempre en el VAR hay alguien que llama, se ve que están con crédito en el teléfono porque llaman siempre. La ida por los cuartos de final de la Libertadores de 2020 ante Nacional de Montevideo también tendría a River envuelto en episodios polémicos con el VAR. El árbitro colombiano Andrés Rojas era llamado a parar el juego por un supuesto penal en la primera parte. La mano del defensor uruguayo no era sancionada con la pena máxima, sin embargo, el árbitro principal del encuentro sí sancionaba el punto del penal a los 38 por una supuesta falta sobre Suárez. No parecía haber infracción del defensor del conjunto uruguayo. River fallaría el remate de 12 pasos, pero lograría ponerse en ventaja en el cierre de la primera parte con esta gran definición de Matías Suárez, aunque el árbitro Rojas terminaría anulando el tanto a instancias del VAR, que sancionaba una posición adelantada milimétrica. En el complemento sí se sancionaría penal por mano, pese a que la pelota primero daba en la pierna del defensor uruguayo, una situación análoga a aquel penal que le habían dado a River ante Cerro Porteño, donde el encargado del VAR, curiosamente, era el mismo. Sin embargo, las polémicas seguirían sobre el final. River terminaría marcando el 2-0 en una jugada. Parecía claro offside, pero a instancia del VAR terminaría siendo convalidada. Es difícil, no nos terminamos de acostumbrar, porque el juego, a mí no me gusta el juego que se corta demasiado, me gusta que... Si no es por el rival que propone un juego friccionado, cortado, es por las interrupciones del VAR y las esperas del VAR, que muchas veces no ayuda a agilizar el juego. Entonces es incómodo. Para un equipo que intenta darle agilidad al juego es incómodo, para bien y para mal.